En el plan de obras hidráulicas, depuración y abastecimiento, aquí sí que va a haber sorpresas. Son obras lentas, complicadas, por los procesos ambientales, difíciles. Fíjense que no por esa causa, sino por otra más grave, que fue la dejadez, Castilla-La Mancha en la anterior etapa perdió literalmente 68 millones de euros, con 621 millones de euros vinculados a depuración, más de 650 obras. En cuanto esté toda la maquinaria en marcha, van a ir muy de seguido. Vamos a arrancar, y en algunos casos con una prioridad evidente, porque hay alcaldes que lo están pasando mal, con denuncias de las confederaciones hidrográficas que son absolutamente impenitentes, no perdonan ni una. Bueno, se perdonan a sí mismos, pero lo cierto y verdad es que habría que echarle una pensada al funcionamiento de las confederaciones hidrográficas en toda España. 621 millones de euros, como digo, en depuración, pero es que en el ámbito del abastecimiento vamos a ir mucho más allá de lo que nos pensábamos. Entre otras cosas, con la ayuda de los fondos europeos, donde vamos a ser probablemente quien más intente pujar, porque nos vamos a ir a una línea de abastecimiento ya de entrada de más de 400 millones de euros, pero puede ser de una enorme cantidad de ampliación y que en su conjunto va a mover más de 15.000 empleos. Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Ayudas a veces, Paco, con tus opiniones, porque nos ha facilitado subir de 27 a 40 millones el acuerdo que hemos alcanzado con el Ministerio para obras en la cabecera, que ya era hora, 40 millones. Vamos a seguir avanzando y espero que lo sea por la vía del acuerdo, porque tenemos muy claro las cosas y van a cambiar mucho las cosas y el ambiente y el panorama político en relación con el agua en España en los próximos años, indudablemente. Y además con todo el beneplácito de Europa, que en esto, incluida la derecha conservadora europea, lo tiene claro. De manera que seamos europeos también en esto, porque nos interesa. El sector agroalimentario ha dado un ejemplo en la pandemia. Es el motor de crecimiento probablemente más ágil ahora mismo que tiene la comunidad autónoma, por contraposición a lo que la gente puede pensar. Eso se va a ver recompensado con muchas más ayudas que vamos a plantear. Afortunadamente, estamos de la parte de los productores y queremos que se gane la batalla de la justicia en los precios. No es que dependa de nosotros, pero podemos ayudar y podemos hacer, no solo con el observatorio planteado, sino además también estableciendo un decreto que va a permitir la venta directa del productor en sus propias instalaciones sin intermediarios comerciales. Como vamos a seguir empujando para que, a pesar de que tenemos la certidumbre de que lo que iba a ser un recorte pasmoso de la PAC en el escenario europeo se convierte en una consolidación de los presupuestos, evidentemente vamos a seguir empujando para que vaya más, porque nos interesa a todos. Y es más, vamos a seguir siendo, por cuarto año consecutivo, la única comunidad autónoma que anticipa el fondo el primer día legal que puede. El 16 de octubre, 352 millones van a recibir los agricultores de la comunidad autónoma. El primero que podemos. El caso es que también vamos a seguir incrementando los fondos en desarrollo rural. Aquí nos va a echar una mano los nuevos fondos europeos. Y, por supuesto, vamos a plantear una nueva orden de incorporación de jóvenes. Y vamos a hacer una nueva orden para la incorporación de ayudas de la gente joven al campo, como también irá acompañada de una mejora de explotaciones agrarias, ese mismo decreto y esa orden de ayudas. Y además vamos a intentar desarrollar todavía más la petición de iniciativas como la del apoyo a la agricultura ecológica, que tanto ha dado de hablar en la última legislatura. No lo hacen muchas autonomías, pero nosotros sí. Nosotros, para que no se quede nadie fuera, vamos a aprobar una prórroga que costará 28,5 millones de euros en el 2021 para todos los expedientes que ya podrían haber caducado y dejado de ingresar en la agricultura ecológica. Repito, 28,5 millones de euros. 25,8 millones. Y las nuevas convocatorias de proyectos del PDR más la nueva convocatoria que haremos de Focal puede generar hasta 11.000 puestos de trabajo en las estimaciones de los proyectos previos que tenemos planteados. En Talavera de la Reina vamos a plantear también una inversión de 800.000 euros para una tubería que afectará a 15 municipios y 12.000 habitantes, demandada desde hace mucho tiempo. Y además
vamos a plantear el plan estratégico de depuración, como digo, dentro de la línea actual de financiación propia, pero también acompasada a la financiación que nos puede llegar de Europa. Lo vamos a hacer antes incluso que el texto de la Ley de Aguas que queremos plantear en estas Cortes en el primer trimestre del año 2021.